¿Qué hacía Michael Umaña chapeando una plaza de fútbol en Guápiles? Esta es la historia detrás de la foto viral del mundialista. Umaña dejó el fútbol profesional en el 2021 luego de disputar 4 eliminatorias y 2 mundiales mayores. El defensor mundialista se involucró por completo en una escuela de fútbol ubicada en Guápiles de nombre La Emilia Junior. Su hijo se forma en este proyecto y Umaña hace sus primeras armas como entrenador de niños. Por esta razón, el futbolista sostiene que no tiene ningún problema en chapear el césped que luego es utilizado para entrenar a los menores. Claro, me tocó hasta que ponerme a chapear la cancha y bueno, con todo gusto, la verdad no tengo ningún problema, me siento muy, muy lleno de hacer eso. Héroe de Brasil 2014, Umaña afirma que le llena como ser humano desarrollarse en un proyecto que forma futbolistas de escasos recursos y a otros que anhelan crecer y aprender de este deporte.